So here we are with a person who is filling the poison again. I ask him, Señor, ¿me pueden decir cuáles quimicales están usando ustedes? Los quimicales con cuáles van a... No, la señora ocupa que le entregue un cilindro de gas. ¿Dónde? Está ahí el canto. Pero ahorita... Estos... ¿Es puro agua o qué hay en sus... En sus envases? ¿Es una mixtura de glifosato? Hace un video aquí. La casa blanca que está a la izquierda. Bueno. ¿Hay un problema? Después del fin. Señor, otra vez estoy preguntando a ustedes ¿qué es el tipo de químico que usan en la lote enfrente del mar? Porque el Ministerio de Salud me ha preguntado de decir cuál exactamente es estos quimicales. Vale 7000 a domicilio. Se puede ver que el señor no quiere decir que pone en nuestra lote, en nuestra tierra, en nuestro ambiente, donde viven animales, insectos, aves, anfibios que queremos desde muchos años, y ahora él quiere convertir este en un desierto de agroquímico. Y esa cosa no vamos a aceptar, porque el tiempo de Monsanto o químicos similares como este es finito. El COVID-19 existe por esas químicas, por ese maltratando de la tierra. Y el señor sabe muy bien qué estoy haciendo, pero está continuando su trabajo de diablo con químicos que matan la naturaleza de Costa Rica, la biodiversidad aquí en Sámara, la cosa que este país es tan famoso para visitar. Bueno, vamos a ver cómo funcionan las cosas para el señor que insiste usar metódicos que claramente están torturando el planeta, aunque hay alternativas ecológicas que podemos usar para hacer un campo con toros, con vacas felices. Él insiste que él puede hacer más plata con químicas. Y esta forma de pensamiento no más vamos a tolerar, porque es nuestra tierra que están destruido para ganar un poco extra de plata.